Hola, bienvenidos a Forja del Juego. Si esta ocasión vamos a ver un paquete que nos ha enviado la empresa Kiroslav, que la tenemos por aquí, que nos ha enviado tres piezas que son prototipos de piezas que van a salir a catálogo suyo, para que le echemos un ojo a ver qué nos parece. Así que vamos a abrir el paquete y vamos a ver lo que contiene. Lo que es el paquete que hemos dicho de la marca Kiroslav, que la tenemos por aquí. Pues acaso necesitáis mirar que ellos tienen bastante producto, como vimos en la charla que tuvimos con el chico. Y vamos a ver lo que hay. Pues tienen tres cositas, ¿vale? Que la primera que vemos es una impresión 3D del esqueleto de un dragón, de la parte de la cabeza con la columna, que está muy bien. Y para ser impreso en filamento no tiene casi, no se nota lo que es el filamento en sí. Parece impreso en resina, pero no, es impreso en filamento, como puedo ver aquí. Tiene una calidad muy muy buena. Y luego tenemos estas dos piezas, ¿vale? Que uno es un contador de vidas y el otro es un depósito de agua para lo que es posapocalípticos y demás. Impresos en DM, que este es el nuevo material que están usando, y tiene una pinta muy buena. Vamos a sacar este de aquí, porque creo que después de enseñarlo, los montaremos las dos piezas, ¿vale? Ahí todo tirado, todo tirado. Puedo ver aquí. Las piezas son de madera de BM. Vienen con tres para que hagas los diferentes depósitos. Con las escaleras, las vallas, el tapón para la zona donde viene la anilla de la lata. Está muy bien eso. Este me gusta mucho. Lo montaremos ahora después. Bájalo para acá abajo. Y vamos a ver el otro. El otro es el sistema de marcador de vidas, ¿vale? Por lo que se ve aquí, parece que es un montado muy fácil, como podemos ver aquí. Y esto es básicamente lo que es el marcador. Tenemos que ver así que quitar alguna pieza o algo para poderlo poner. Pero por lo que se ve es muy muy sencillo de montaje. Así que ahora vamos a pasar a lo que es el montaje de las piezas, ¿vale? We'll be right back.
Bueno, pues como habéis podido ver, los montajes han sido muy simples. Bueno, esto no tiene montaje, pero ya que lo tenemos por aquí, lo tengo por aquí. La mesita. Y os voy a enseñar cómo quedan ya montados, ¿vale? Este. Una vez que se elija un poquito el círculo interior, como podéis ver, va bien. Y con esta linta, lo que hacemos es mover los interiores. Círculo interior, ¿vale? Si hacemos este, movemos el exterior. Y con este, movemos. Y el que más me ha llamado la atención ha sido cómo queda este, ¿vale? Yo me tiré por un bote un poco más largo, como es el de Monster, porque pensaba que iba a quedar mucho mejor, y así es, ¿sabes? Como ver, el acabado es impecable, ¿sabes? Para tu elemento de escenografía va muy bien. Y ahora faltará darle una manita de pintura tranquilamente con sprays y demás, ¿vale? Pero como veis, el montaje es muy simple. Y esto es lo que venía en el paquete de Kiroslav. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.